Lino García Gama, presidente municipal, dio el banderazo de inicio al drenaje sanitario de la colonia El Capire para mejorar la calidad de vida de los tejupilquenses. Me encuentro aquí con mis amiguitos Omar y Emiliano. Ellos viven aquí en el municipio de Temascaltepec. Y bueno, quieren hacerle una atenta invitación a todos los que nos están viendo. ¿Qué le quieres decir a todos los amiguitos que te están viendo? Que nos vengan a visitar aquí a Temas porque es muy bonito. Que vengan a la iglesia a comer un buen elote o unos esquites, como quieran. ¿Y tú? Que se vengan, aquí hay buena misa, hacen peregrinaciones, hacen tostadas. Hacen una kermés bonita. Pues ya escucharon, amiguitos. Aquí visítenos en Temascaltepec. Y bueno, seguimos con el siguiente video. ¿Les gusta la música? Un poco. ¿Sí te gusta la música? Sí. Bueno, pues mientras yo me quedo con mis amiguitos aquí en Temas a jugar un ratito, continuamos con el siguiente video. Cruzando cerros y arroyos, he venido para verte, palabra de honor que sí. Traigo mi ropa mojada, porque hoy estuvo lloviendo, ¿qué más puedo hacer por ti? Hola, ¿qué tal, mis amigos? Nosotros somos la dinastía de Musarta, Michoacán. Invitamos a que vean nuestros videos aquí en el programa El Ruedo. El diputado local Anthony Domínguez recorrió la comunidad de Rincón de López para afiliar a la población al Seguro Popular con el fin de mejorar la atención médica gracias al apoyo del gobernador Erbiel Ávila Villegas. Seguimos en la ciudad de Tejupilco y nos encontramos con nuestro amigo Marco Antonio, que nos vende unas deliciosas aguas. ¿De qué son tus aguas? Ah, pues hay de variedad, pero siempre tenemos la de coco. En esta ocasión tenemos de tamarindo y de guayaba. Hay de variedad de 5, de 10, de 15, hasta de 20 me piden. ¿Cuál es el agua que vendes más? El que vendo más es el de coco. El de coco, mira, gracias a Dios ya los terminé. Ahorita voy por otra ronda. Bueno, pues invita acá a los paisanos, a toda la gente que venga. Sí, pues les invitamos aquí en Tejupilco, ya que es la Feria Nacional, ya que los vamos a ver, los espero allá. ¿Qué más les puedo decir? Pues vengan a conocer nuestro hermoso pueblo Tejupilco y allá los vemos. Y bueno, vénganse a tomar unas deliciosas aguas y por acá nos vemos.